¿Qué estás haciendo? Empaco nuestras cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos. ¿Otra vez? Esta es la última. Te lo prometo, hijo. Siempre dices que es la última. No te creo. Murat. No me quiero ir. No quiero. Murat, hijo mío. Me estás haciendo molestar. Da igual. No me iré. No me quiero ir. Murat, basta. Dije que nos vamos. Y punto. ¡No! El abuelo no podrá encontrarnos. Si te quedas, igual no vas a ver a tu abuelo. ¿Y eso por qué? Porque yo lo digo. Si papá estuviera aquí, vería a mi abuelo. Si papá estuviera, no tendríamos que mudarnos. Quiero a mi papá, no a ti. Quiero a mi papá. Yo también lo quiero. No sabes cuánto quisiera que esté con nosotros. Estoy cansada. Me siento cansada de luchar sola, hijo. No importa cuánto me esfuerce. No quiero hacer esto tampoco, pero es lo único que puedo hacer. Ya no sé qué más puedo hacer. No llores. Ya no llores, mamá. Hijo, mi amor, lo siento mucho. Perdóname por hacerte pasar por todo esto, hijo mío. Perdóname, por favor. Mira, es aquí. Yo no voy a entrar. Es obvio que necesitan hablar en privado. Muchas gracias. De nada. Puedes llamarme cuando quieras. Gracias. Hola. ¿Tuche? Sí. Soy Hande. Hande Kurdolu. Hande. ¿Volviste? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. ¿Podemos? Sí, claro. Pasa. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. ¿Dónde estabas, Hande? ¿A dónde fuiste? No me acuerdo de nada. Tuve un accidente y perdí la memoria. Por eso vine a pedirte ayuda con algo. Encontré algo. 93. Tu número. Creo que sabes algo. Tuche, ¿qué pasó? ¿Qué sabes? ¿Qué pasó entre nosotras? Tuve remordimiento de conciencia desde que te fuiste porque creí que tuve algo que ver. ¿Por qué? Yo era una adolescente. A esa edad uno puede ser cruel y no importarle el daño que provocamos. ¿Por qué sentías culpa? ¿Qué hiciste? Hande, yo te estaba chantajeando. ¿Chantaje? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú no tuviste...? ¿Qué cosa? Estabas embarazada, Hande. ¿Qué le pasó a tu bebé? ¿Embarazada? ¿Estaba embarazada? Tampoco
¿Recuerdas a tu hija? ¿Entonces no está contigo? No sabía que estuve embarazada. Supongo que no debía decírtelo. Lo siento mucho, ¿sí? ¿Alguien más lo sabía? ¿Mi madre lo sabía? ¿Quién más sabía? No. Permitiste que te chantajeara para que nadie lo supiera. ¿Sabes de quién pude embarazarme a esa edad? No lo sé, Hante. Yo me enteré porque vi la prueba de embarazo que te hiciste en el baño de la escuela. No sé nada más. Hande, ¿qué te pasó? ¿Embarazada de quién? ¿Y ella? ¿Qué pasó con ella? Hayal. Hayal lo sabe. ¿Cómo puedo localizarla? Qué agradable sorpresa. Mira, tu padre está aquí. El señor Bairán. Diga. Genjo, soy yo, Hande. ¿Hande? No reconocí este número, disculpa. Necesito que me hagas un favor. Quiero ver a Hayal. ¿Crees que podrías llevarme con ella, por favor? ¿Podrías? ¿A Hayal? Bueno, pero ya te dije que no sé dónde está. Ya sé cómo encontrarla. A través del señor Bairam. Ya no estés triste. Iré a donde tú quieras, mamá. No, hijo, tienes razón. Irnos no tiene caso. No nos iremos, nos quedaremos. Lo enfrentaremos todo. No más huidas. Hande. Genjo, ¿qué sucede? Tengo la dirección. El señor Bairam me la dio cuando le dije que era para ti. ¿En serio? Entonces vamos. Sí, iremos. Pero primero dime qué está pasando, Hande. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué quieres ver a Hayal hoy? No puedo decirte. Es que primero, quiero averiguar algo sobre mí. Te lo contaré todo después de hablar con Hayal, ¿de acuerdo? Está bien. Bienvenida. Hola. ¿Hande está en su cuarto? No, señora. Salió después de usted. ¿Por qué no me avisaste? No sabía que debía hacerlo. Entiendo. ¿Es aquí? Es su casa. ¿Hola? Hola, hija. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste?
Estoy con Ginyo, mamá. Paseando. Ah, estás con Ginyo. Bien. No llegues tarde, ¿bueno? Sí, no te preocupes. Quédate aquí, hijo, ¿sí? ¿Quién es? Soy Hande. El señor Baira anunció tu dirección. Necesito hablar contigo sobre algo. Claro. Ginyo. ¿Quieres dar un paseo en el auto? Vamos, será divertido. Vamos, pequeño. Acabo de hablar con Tuche. No sé si la conoces o no, pero necesito preguntarte algo. Tuche. ¿La conoces? Sé de ella por ti. Entonces, lo que hizo... Sé lo del chantaje, Hande. ¿Es cierto? Dime, ¿tuve un bebé? ¿Qué le pasó a tu bebé? No lo sé. ¿Quién es el padre? No sé si es correcto indagar en esto después de tanto tiempo. Necesito saber. Quiero saberlo. Por favor, dímelo. ¿Quién es el padre? Por favor. ¿Hayal? Ginyo. ¿Hande? Dime, Hayal. ¿Estás segura? ¿Empiezo a grabar? Sí, empieza a grabar. Para cuando veas esto, yo ya me habré ido, Ginyo. No me llames. Tampoco intentes buscarme. Estaré muy lejos de ti y de todos los que conozco. Por favor, no te enfades. Sufrí una agonía que nadie debería sufrir. Y traté de soportar yo sola este dolor. No estés triste por mí, ni te enojes contigo mismo por no saber lo que yo estaba viviendo. Eso solo te haría daño a ti también.
Yo nunca te voy a olvidar, Genjo. No te preocupes por mí. No tengo miedo, porque no estaré sola. ¿Estás segura de que es Genjo? Tushe pensó que era él el padre. Por eso ella te estaba chantajeando. Yo le pregunté a Tuxé, pero me dijo que no sabía quién era el padre. Ella no estaba segura. Tú y Genjo estaban tan unidos que era normal que ella pensara de esa forma. ¿No sabes quién es el padre? No lo sé, Hande. Nunca quisiste decírmelo, aunque te lo pregunté en varias ocasiones. Entonces tuve que dar a luz justo después de desaparecer, ¿cierto? Hande, desapareciste. Huiste. ¿Yo huí? Así es. ¿No te dije a dónde fui? ¿A dónde me estaba yendo? No me lo dijiste. No te lo dije. ¿Pero por qué huí? Huiste para deshacerte de la persona que te había hecho todo esto. Hande, mira. Tú perdiste la memoria. Quizás tú diste a luz al bebé, pero luego se distanciaron después de lo que pasó. Yo no lo sé. Tal vez tengas un hijo en alguna parte, pero lo están ocultando. ¿Alguien más sabía que estaba embarazada? ¿Lo sabe alguien más? Tú grabaste un video para Genjo antes de que huyeras. ¿Un video? Así es. Tú ibas a dejarle el CD a Genjo con un mensaje en video y luego huir. ¿Recuerdas lo que había en ese video? ¿Lo recuerdas? Por lo que puedo recordar, tú le dijiste que te ibas a ir. Uh-huh. Y dijiste que no te siguiera. Dijiste adiós. Y recuerdo que también le dijiste que estabas embarazada. Dije lo del embarazo, pero yo no le dije que era el padre. Si el padre hubiera sido Genjo, yo no se lo habría dicho. ¿Por qué habría grabado un CD? ¿Por qué no le dije algo? Creo que pensaste que Genjo habría tenido problemas si tu embarazo salía a la luz, porque él habría sido considerado el padre del bebé. Por eso querías irte. No lo sé, eso es lo que yo pensaba. Porque tampoco me dijiste nada. No me dijo nada, me contó muchas cosas, pero no mencionó nada del CD ni del video. No mencionó nada de eso. ¿Será que él nunca lo recibió? ¿Te divertiste? Entonces choque esos 5. ¡Dios! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Casi me rompiste la mano! Andando. ¿Ya terminaron de hablar? Uh-huh. ¿Pudiste recuperar tu memoria? No, pero me alegra que hayamos hablado. Sí. Me alegro de volver a verlos después de tanto tiempo. Cierto. Ha pasado mucho tiempo. Mami, me agrada mucho el señor Genjo. Y tú también me agradas mucho, amiguito. Mamá, ¿por qué no se quedan la señora Yande y el señor Genjo? Jugaremos y veremos televisión.
Lo siento, cariño. Están ocupados y tienen que irse. Pero pronto volveremos, ¿cierto, Hande? Volveremos, ¿sí? Nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos, Hande. Puedes llamarme cuando quieras. Gracias. Bueno, ustedes deberían entrar. Hace frío. Hasta luego, Genjo. Adiós, amigo. Hande, yo no quería decir esto delante de Hayal. Pareces distraída. ¿Hay algún problema? Estoy bien. ¿En serio? ¿Damos una vuelta? Claro, claro. Mami. Cariño. ¿Por qué vinieron la señora Yande y el señor Wenyo? ¿De qué estaban hablando? Nada importante. De los viejos tiempos. ¿Conoces a la señora Yande desde hace mucho? Sí, cariño, la conozco desde hace mucho.